La playa del Cabañal en Valencia acoge un simulacro de rescate organizado por la Cruz Roja con el objetivo de medir los tiempos de respuesta y comprobar que permanecen por debajo de 4 minutos, tiempo de inconsciencia crítico para la vida. En la playa en la que estamos, Malvarrosa y Cabañal, tenemos 10 socorristas a diario, 4 socorristas en las postas, 2 ambulancias, una de soporte vital avanzado y una de soporte vital básico, el jefe de playa, 2 servicios de baño asistido abiertos con 5 y 4 personas y las motos acuáticas, 2 patrullas. Podemos estar orgullosos del equipo de salvamento y socorrismo que tenemos en las playas de Valencia porque es esencial para salvar vidas. El equipo de salvamento ha rescatado a 2 bañistas nadando a 150 metros de la orilla, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria. Prepárense, tenemos una víctima inconsciente, empezamos a RCP en la orilla. Recibido, Bravo 92, Alfa 4603, clave 2. El socorrista ha visto a las 2 víctimas en problemas, da la voz de aviso al jefe de playas y la primera moto acuática ha llegado en 1 minuto 28 segundos a hacer contacto con la víctima. Una vez en la orilla, se ha revertido la parada producida por ingesta de agua y en el momento que la víctima ha recuperado el pulso, ha sido evacuada en ambulancia de soporte vital avanzada, dotada de médico y enfermería. Hemos atendido a la persona que ha salido ahogada, que somos la avanzada, donde va la ambulancia medicalizada con un médico, una enfermera y un test. Nuestro trabajo es atender al paciente, ¿vale? Bueno, a la víctima en este caso, dándole pues, los primeros auxilios, intentando que se estabilice. Y ya dependiendo de si se estabiliza, hay un traslado al hospital, si recupera se puede llevar con la básica. Vale, pero trasladamos. Vale. Y es que la comunicación de todo el equipo es la clave para que la asistencia se dé en el menor tiempo posible. Hay 5 torres, ¿vale? En cada torre hay 2 socorristas. Luego hay una torre que es donde está la Romeo, que es la moto de agua, donde va un patrón y un socopatrón. Luego veréis que hay 4 postas, ¿vale? En las cuales hay un sanitario en cada posta, excepto la 3, que es donde estamos nosotros. Aquí está el sanitario, ¿vale? De posta, y aparte está la avanzada. Que la avanzada es el médico, la enfermera o enfermero y el test. Hay un enfermero y un médico para la playa, ¿vale? Y luego contamos con la básica, la posta número 1, ¿vale? Yo creo que está bastante bien organizado, ¿eh? Lo importante es eso, saber comunicar, dar un mensaje claro, conciso, que sea, aunque sea un urgente, que sea calmado, para que llegue a todos. Nosotros contamos con uno de los equipos mejor dotados y que mayor horario ofrecen. El dispositivo de salvamento cuenta con más de 100 profesionales desplegados diariamente en las playas de Valencia, desde la Malvarrosa hasta el Perellonet, con un horario de 9 a 8 en las playas del norte y de 10 y media a 7 en las del sur. La campaña de verano concluirá el 15 de septiembre y prolongará fines de semana hasta el 9 de octubre. Los horarios también están marcados tanto en la página web como en las redes sociales del ayuntamiento. La Concejalía de Playas apuesta por la seguridad y la protección de las personas, enfatizando la prevención de accidentes y la concienciación ciudadana sobre la importancia de seguir las indicaciones de socorristas para evitar ahogamientos. Las banderas roja, amarilla y verde es un color universal. Quiero decir que cualquier turista extranjero que vea una bandera roja es un indicativo de que no pueden meterse en el agua. Y así finaliza esta actuación, destacando la importancia de la coordinación entre las autoridades y los equipos de rescate para asegurar la seguridad de nuestras playas. Y recordemos que en casos de parada cardiorrespiratoria, la rápida actuación del personal de enfermería es vital para salvar vidas.